El hombre por naturaleza es creativo. A todos se nos fue dado la capacidad de crear. Yo nací acá en el corazón de la montaña donde nace el río Tona. El sueño de mi padre, que no tuvo bachillerato ni universidad, escasamente creo tuvo primaria, era, como era una familia bastante numerosa, era, no nos quería encerrar, no nos quería agrupar en un pequeño grupo, sino quería, estos muchachos necesitan volar. Entonces vámonos de acá, porque aquí no los voy a poder ver volar. Tecnológico en el 69, Ángel salió unos años después, pero desde allí nos conocimos y hacia 1980 nos volvemos a encontrar, él teniendo ya un taller de mantenimiento y yo pues ejerciendo mi profesión, recién salido de ya como profesional, habiendo tenido alguna experiencia en empresas y por algún momento coincidí en el taller solicitándole sus servicios de mantenimiento. Con ahorros de la familia, un dinero a mi padre y de mis hermanos, iniciamos un pequeño taller de mecánica. Nos asociamos en algunos proyectos en aquella época de 1984, cuando hubo una crisis en la economía colombiana, las divisas escaseaban, se cerraron, como quien dice, las fronteras, no había dólares con qué comprar. En el gobierno de Belisario Betancur deciden cerrar la frontera para incentivar el desarrollo de la industria nacional a través de la fabricación de partes que antes se importaban. Y entonces tuvimos que hacer una escuela con Ecopetrol para aprender a hacer esas partes, para probarlas, para ensayarlas, para ponerlas a trabajar, para evaluarlas y para iniciar el programa de homologación y sustitución de importaciones. Eso fue una gran oportunidad para empezar a crecer como industria, como empresas y personas capaces de hacer cosas que antes se importaban. Nos invitaba a sus sedes y nos mostraba una serie de elementos y de piezas que nosotros posiblemente los podríamos trabajar y efectivamente los trabajamos. El cierre de fronteras estaba creando y desarrollando conocimiento, creando y desarrollando escuelas del saber. Como él siempre ha sido una persona muy inquieta, empezó inclusive a mejorar los procesos. Entonces empezó a hacer las cosas y cuando veía que podía mejorar los procesos, iba mejorando. Ese año 1992 fue de lágrimas y llantos. Todo lo que se había construido prácticamente se fue al piso en menos de 4 meses. Y empezaron a desplazarnos completamente de nuestra industria. Muchas empresas del sector prácticamente quebraron porque no tenían una otra alternativa. Yo me quebré, por ejemplo, sí, yo me quebré. Disminución de posibilidades, sueños muertos, sueños fracasados, cosas que no se pudieron hacer. Se le recortaron las alas, es decir, el crecimiento, pues no hubo crecimiento. Él empezó a buscar nuevos clientes, él ya tenía algo de acercamiento con La Palma, entonces empezamos a migrar hacia La Palma, pero fue una etapa dura, como abrir un mercado es complejo. Estábamos incursionando en los sistemas de extracción de aceite de palma, entonces allí empezamos nuevamente, tuvimos que volver a empezar a hacer pequeños trabajos de mantenimiento, pequeños trabajos de arreglos, empezamos como quien dice de rodillas arreglando los rieles por donde pasaban las vagonetas. Empezamos a mejorar en repuestos, a mejorar máquinas, hasta que logramos ya empezar a producir las máquinas, o sea, los bienes de capital para la extracción de aceite. Toda la tecnología que nos habían enseñado y que logramos explotar durante 8 años, empezamos a trasladarla a esta industria. Y empezamos a darnos cuenta que el sistema era muy ineficiente, o le faltaba mejorar y que habían cosas que se podían ir cambiando. Empezamos a aplicar la innovación más disruptiva, o sea, unas innovaciones que iban a cambiar el panorama. Una solución pues con una base tecnológica importante, con un valor muy bueno referente a la competencia tradicional
y además con capacidad para exportar esa solución a todo el planeta. Ángel empezó en el mantenimiento automotriz, luego incursionó en la metalmecánica dirigida a la industria petrolera. Entonces eso muestra toda una evolución y toda una flexibilidad, un dinamismo, que es lo que necesita un innovador para lograr permanecer en el mercado, evolucionar, fortalecerse, hacerse más, cada vez más competitivo. Eso fue lo que hizo Ángel, ¿no? Darse cuenta que él tenía la capacidad de hacer muchas cosas y desarrollarlas, y si se fue por el sector de la palma africana, pues metido en ese campo, pues desarrollarlo y profundizar y proponer cada vez, hacer propuestas cada vez mejores, hasta que logra hacer un montaje de una planta por el llano. Y toda la información que tengo es que es algo espectacular, aumentó los rendimientos, los tiempos se disminuyeron. Nosotros lo que tenemos atrás es una planta innovadora, es una planta con un sistema de extracción nuevo. Se economiza energía, se economiza agua, vapor, y es un proceso totalmente amigable con el medio ambiente. Con este sistema Avatar estamos innovando todos esos residuos, utilizándolos para el medio ambiente, para fertilizantes orgánicos, para agregar nutrientes al suelo, para aportarle al cultivo de la palma. La clave de Ángel Custodio es que ha sido muy creativo en circunstancias de crisis para él y para su empresa. Para uno hacer cambios, pues tiene que tener en cuenta toda la historia, en qué momento le tocó vivir uno y qué es el cambio que usted quiere generar. He recopilado conocimiento e información que se ha transformado en cosas para dejar una huella de cambio, para crear fórmulas de cambio que nos permitan dejarlas a disposición de los que vienen en el tiempo desde atrás y van a seguir creando más cosas.